El peso mexicano está a punto de llegar a los 20 pesos, 19,97. Vamos a la, a la información de lo que está pasando en el mundo. Gracias por acompañarnos. Fíjense que Rusia admite estar con las manos atadas en el tema de Ucrania. Y esto, eh, bueno, pues llama la atención. El presidente ruso Vladimir Putin admite que el día de hoy, jueves 5 de septiembre, que su país tiene las manos atadas si Ucrania cumple con amenazar de suspe la suspensión del 1 de enero del tránsito de gas con destino a Europa. O sea, en Rusia, pues no podría hacer nada, ¿no? Al final de cuentas, si Ucrania quiere, le cierran el gas. Todavía, al día de hoy, hay un ducto de gas que pasa por Ucrania y que llega a Hungría, que llega a diferentes puntos de Europa y que ese gas, pues evidentemente... O sea, al final de cuentas, si pasa por Ucrania, una vez esas pues, ¿sabes qué? No lo vendas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero lo estás usando para la guerra. Dice, si Ucrania renuncia a ese tránsito, ¿qué podemos hacer? No podemos obligarlos. Dice durante una intervención en el plenario del Foro Económico Oriental, lamenta que los principales consumidores europeos de gas ruso tampoco quieran obligar a Kiev a renovar el contrato de tránsito que concluye a finales de este año. Y al ser un contrato pues vamos, no estaría entrando en nada ilegal, ¿verdad? O sea, Ucrania en todo caso, pues tiene el derecho a no renovar el contrato. No lo, no lo ha hecho en dos años de guerra, a pesar de quisieran hacerlo, ¿verdad? Quisieran a ver, destruir el, el ducto, lo que sea. No lo hacen porque se meten en un problema, se meten obviamente en una bronca con Europa, pero pues ahorita el contrato probablemente no se va a abrir. Ahora, pudiera entrar una negociación. Putin insiste en alusión a la guerra con Ucrania, que por extraño que parezca, asegura que Rusia... No renunciará al bombeo de gas a través del país vecino. Pues no, pues ¿cómo va a renunciar? No, no parece extraño, pues si es un negociazo, obviamente pues Rusia no, no va a renunciar a esto. Reconoció que ese tránsito de los países europeos podrían sufrir pérdidas, al igual que Gazprom, que apostará por incrementar el consumo interno a través de la gasificación del país para equilibrar la economía de gas. ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice Vladimir Putin en este foro económico. Eh, allá en, en Rusia. Y ahora vámonos a otra a otra información. Nada más les eh, muestro que ya se sabe. Este Pavel, ahí está Pavel Durov, el creador o el fundador de Telegram, habría sido prohibido, bloqueado para que se vaya de Francia hasta marzo de 2025. Él va a tener que permanecer en Francia mientras hace toda la investigación. Según lo que se reporta, Pavel Durov tiene prohibido salir de Francia hasta ese día, hasta esa fecha, y el cofundador de Telegram podría pagar una fianza de 5 millones de euros en cuotas de un millón cada mes. Según lo que reportan, un millón de euros para que se mantenga en libertad y pueda andar recorriendo algunas partes de Francia sin sin tener que estar detenido. Bueno, también otra situación importante, está, eh, está reportándose un, una, un desafío por parte de Turquía a la OTAN cada vez más amplio. Hemos visto cómo pues, Turquía cada vez se acerca más al bloque Rusia-China-India, al bloque de los BRICS. De hecho, ya hizo oficial que está pidiendo entrar al BRICS. Y esto, pues obviamente no le gusta a la OTAN, aparte también de constantemente estar lanzando amenazas hacia Israel. Erdogan ha generado una enemistad cada vez más grave con ese país, directamente con este Netanyahu. La solicitud de Turquía de unirse a las dos organizaciones internacionales encabezadas por Rusia y China entre ellas obviamente el BRICS, ha empezado a llamar la atención a la OTAN y por fin hay una reacción, porque me llamaba la atención que la OTAN no hiciera nada. Pero ahora pues están analizando, están pensando, ¿para qué queremos a, a Turquía si está básicamente siempre jugando con lo que se consideran los enemigos de la OTAN? Se está pidiendo esta semana... Unirse al bloque del BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se le considera un rival del G7 y de las economías más desarrolladas del mundo y las aspiraciones de unirse a este grupo, pues obviamente se sería alejarse de Occidente. Erdogan también ha dicho que quiere unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS. Ha expresado su preocupación con la compatibilidad de pertenecer a la OCS y al mismo tiempo a la OTAN. ¿De qué lado estás jugando? ¿A quién le estás pasando la información de uno o de otro? Porque al final, pues son potenciales enemigos en, a la hora de un conflicto. Entonces, no puedes, vamos, no puedes jugar en ambos lados. O sea, realmente ahí, Erdogan está poniendo en riesgo su unión con la OTAN y esto pues obviamente está llamando la atención a Occidente. La adhesión de la OCS dice sería un fracaso para un país de la OTAN, afirma Shinid Sidi, investigador principal no reciente sobre Turquía y la Fundación para la Defensa de las Democracias. La adhesión de este país a los BRICS y a la OCS es más que una mera protección contra la OTAN, dice básicamente. Estamos viendo a Turquía dentro de la OTAN que no cumple con sus funciones en muchos niveles. Entonces, pues si me corren, pues yo ya tengo a dónde irme, ¿no? O ya soy parte de un proyecto distinto. Eso es lo que básicamente plantea Erdogan. Ankara, Ankara a Turquía, ha provocado a la OTAN varias veces en los últimos años, básicamente insinuando que se podría salir de la OTAN. Y es que, bueno, Occidente, la OTAN, etcétera. Pues le piden a Turquía que cumpla con primero ser una democracia, para empezar, que ya eso ha sido difícil poder cumplirlo, pues no, ha habido claramente abusos a la hora de las elecciones de Turquía, que aquí ya lo hemos comentado, ¿no? También ellos estuvieron en contra de que Suecia ingresara a la OTAN, hasta que después ya los convencieron, pero le hicieron la vida difícil a los suecos, y dice, pues Suecia es no nada más una democracia, sino es un país bastante rico que puede aportar mucho a la OTAN. Y por qué le estás obstaculizando claramente? Pues ayudando a el interés de Rusia, no al interés de la OTAN. Entonces todas estas situaciones que se han ido agravando con el tiempo, pues ya están generando bastantes dudas para ese país. Pero bueno, Vámonos también a otra información importante. Miren eh, lo que dice este Donald Trump refiriéndose a, eh, pues Elon Musk. Vamos a, a lo que ha dicho. Bueno, eh, es parte donde está explicando que Elon Musk, supuestamente le está, Elon Musk, como dice Maduro, este está dándole el total endorsement, dice, o sea, el total apoyo para eh, pues la campaña de Donald Trump. Eh, varias veces Elon Musk ha dicho que no apoya directamente a ningún candidato, pero luego, pues claramente parece que tiene una preferencia hacia Donald Trump. El asunto es que, bueno, varios, eh, varios de los millonarios estilo eh, Elon, pues van dando su apoyo a uno u otro candidato, ¿no? En esta ocasión, asegura que en caso de ganar él sería el encargado, Elon Musk, de la Comisión de Eficiencia Gubernamental. Ya se había determinado esto, pero supuestamente Elon Musk ya habría aceptado el puesto, en dado caso, obviamente, que Trump gane las elecciones. Pues eh, se ven movimientos, se ven movimientos eh, intentando un poco recuperar cierta popularidad, que después de aquel lamentable disparo que le hizo un joven a este Trump, desde ahí ya no ha llamado mucho la atención, vamos, no, no digo que por eso, sino simplemente que no ha hecho, siempre hace cosas controvertidas y así, pero en esta ocasión pues como que no le han pegado, no han sido suficientemente interesantes, no, algunos comentarios controvertidos por ahí, pero este creo que es el que más ha llamado la atención, sobre todo la supuesta confirmación. Ahora habrá que ver si Elon Musk realmente confirma que entraría al gobierno de Trump, porque pues también ya van varias veces que Trump anuncia algo y luego lo desvienten, ¿verdad? Eso pues ya lo veremos. Mientras tanto, vámonos a otro asunto también importante.